Seis entidades del país con localidades inscritas en el programa Pueblos Mágicos incumplieron con los objetivos de disminuir la pobreza en estos municipios. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señalan que 37% de las localidades con este distintivo no han mejorado su situación de población en pobreza, la mayoría en el Estado de México, Michoacán, Puebla, Jalisco, Nuevo León y Nayarit. El programa de Pueblos Mágicos, creado en 2001, se estableció para otorgar subsidios a las entidades federativas con el objetivo de diversificar y mejorar la calidad de estos destinos, productos y servicios turísticos, así como estimular y fomentar la inversión pública y privada, para generar derrama económica, empleo, desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora. No te pierdas, reservas internacionales de México aumentaron 1.807 MDD en 2018, Banxico. Cifras del organismo encargado de medir el impacto de la política de desarrollo social señalan que entre 2010 y 2015, en 34 municipios con este distintivo aumentó el porcentaje de población en situación de pobreza y en 7 más se mantuvo prácticamente igual. Hasta el cierre del año pasado, el programa contaba con 121 municipios con el distintivo. El Estado de México es la entidad con más municipios inscritos en la iniciativa, con 9 pueblos mágicos, pero solo en uno se redujo el porcentaje de población en pobreza, mientras que en 2 la situación se mantuvo prácticamente igual y en 6 empeoró. En Michoacán, 7 de las 8 localidades con este distintivo tuvieron mayores índices de pobreza y en la otra se mantuvo sin cambios. En Puebla, en 4 de los 9 pueblos mágicos creció el porcentaje de población en pobreza, en uno se mantuvo igual y en el resto sí disminuyó. Destacan también los casos de entidades como Nayarit y Nuevo León, ambas con 2 pueblos mágicos cada una, en donde ninguno mostró avances en reducción de pobreza. En contraste, los pueblos mágicos de entidades como Querétaro, Coahuila, Sonora o Zacatecas, lograron una considerable reducción en los índices de pobreza. También puedes leer, exclusiva, será el Tren Maya Polo de Desarrollo, Jiménez Ponce, el presupuesto de egresos de la Federación, PEF, para 2019 desapareció la partida para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, lo que generó críticas hacia el gobierno federal. En su primera conferencia de prensa como secretario de Turismo, el pasado 7 de diciembre, Miguel Torruco Márquez señaló que el programa Pueblos Mágicos continuará durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Él también empresario hotelero agregó que la feria anual dedicada a la promoción de estos destinos se mantendrá, aunque será financiada por empresas turísticas como líneas aéreas y tour operadores, pero no con recursos federales. Finanzas, precio de gasolina baja poco en la frontera. Finanzas TLCAN, un éxito para empresas y consumidores, Gobierno de México. Finanzas, estos son los nuevos precios para licencias y predial en 2019.